quiero compartir con ustedes este pasaje de la Escritura que me atrajo mucho la atención días atrás. Quiero hablar del rey Ezequías. Este rey Ezequías, según lo que leemos en Segunda de Reyes, capítulo 20, dice: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amó, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa, porque ciertamente morirás. Mira qué visita más agradable, que un profeta, en vez de traerle una palabra de vivirá, le dice morirá. Porque el profeta Isaías era un profeta un poco diferente a algunos profetas de la actualidad. Es que él no negociaba ni comercializaba la voz de Dios. Ese mismo profeta es el que le profetiza victoria, pero es el mismo profeta el que le dice que va a morir. Es interesante hablar un poquito de Ezequías, pero es más interesante hablar del capítulo 19, el capítulo antes del 20. Ahí relata la historia de un acontecimiento donde un rey llamado Senaquerí, lleno de orgullo y de prepotencia por el poder que tenía con el ejército, rodea la tierra de Israel y amenaza a Ezequías diciéndole: ciertamente tomaré cautivo la ciudad. Cuando Ezequías escuchó esto, dice la Biblia que este hombre, que en el capítulo 20 enferma, mandó a buscar a Isaías y le dijo: Isaías, profeta Isaías, no es tiempo de alegría. Estamos en un tiempo tan difícil que la que está encinta debe de dar a luz, pero no tiene dolor de parto. Estamos en un momento muy duro. Así que Isaías, ora a Dios por nosotros. Y en ese tiempo de amenaza, de muerte, donde amenazaban con destruir a Ezequías y a toda Jerusalén, la respuesta de este rey no fue enfrentar el reino o enfrentar el ejército contra él, sino que fue a Dios como el sostén y el socorro de él, de su familia y de su nación. Y dice la Biblia que Isaías, que estaba en el secreto de Dios, le dice a los mensajeros que vienen de parte de Ezequías, le dicen: díganle al rey Ezequías que no morirá, que Dios lo va a librar de este ejército malvado. Y el rey Senaquerí parece que escuchó la palabra del profeta y la contradice mandándole una carta extra a Ezequías, y le dice: no hay Dios que te libre de mi mano. Y le dice: por experiencia, yo he derribado muchos reinos y he vencido a todos los ejércitos, y ni su fuerza ni sus dioses han podido vencerme. Así que tú caerás junto con tu Dios. Y fue el error de Senaquerí meterse con el Dios de Israel, y quiso poner duda en Ezequías y decirle que su Dios no lo podía librar. Y Ezequías, que conocía las historias, los escritos de David, su padre, y sabía del Dios y de sus maravillas, Ezequías dijo: este tipo no sabe lo que está hablando. ¿Sabe qué hizo Ezequías? Buscó la voz profética. ¿Qué es lo que el mundo necesita hacer? Buscar qué dice Dios. Acudieron a la unción del profeta, y el profeta le dijo: dice Dios que él te librará, dice Dios que no vencerán a Israel. Escuche esto: ¿qué Dios te podrá librar? Yo les digo a ustedes en esta hora crucial que nuestro Dios nos puede librar, pero que como los cuatro hebreos en Babilonia, también debemos de decir lo siguiente: si nos libra o no nos libra, seguiremos confiados en que Él es nuestro Dios.
¿Están aquí? Y la escritura dice, para hacer la historia corta, que en una noche el rey, mirando su incapacidad para luchar contra este ejército, mirando que no tenía fuerza, tomó las cartas de amenaza que le dio Senaquerib y la llevó al templo y la tiró en el altar de Dios frente al arca y le dijo: Dios, léela tú, lee sus amenazas. Y dice la Biblia que Isaías comenzó a orar junto con el rey, y en esa noche la oración del profeta y el rey movieron el corazón de Dios. Y dice la escritura que un solo ángel salió y mató, destruyó a 180 mil y algo de soldados en una noche. Una oración de un hombre de Dios hizo que la mano de Dios se moviera a su favor. Yo les digo a ustedes que nada es más poderoso que una oración de fe a un Dios que todo lo puede. Así que Dios libra a Sedequía de esta mortandad, de esto que iba a acontecer. Pero en capítulo 20, como decimos los dominicanos, salió de una para entrar en otra. Resulta que sucede algo. No acaba de saborear la victoria de Dios cuando de pronto surge una enfermedad en su cuerpo, en una de sus piernas o en sus pies. Y dice aquí: en aquellos días enfermó Sedequía, cayó enfermo Sedequía de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Escuchen esto. Él está enfermo. Llega el profeta, el mismo profeta que le profetizó en el capítulo anterior la victoria. Es el mismo profeta que le dice: morirás. Ordena tu casa. Reparte los bienes. Organiza todo. Porque ciertamente morirás y no vivirá, ha dicho el Señor. Cuando tú estás en la intimidad con Dios y en el secreto, como dice la escritura, si hubieran estado en mi secreto, hubiesen oído mis palabras. Cuando estás en el secreto y escucha la voz de Dios, entiende que no puede negociarla. Que independientemente a la opinión pública, si te aplauden o te apedrean, tú tienes que decir lo que Dios ha dicho. Muchas veces Dios te va a poner a hablar o a hacer cosas que son motivo de crítica a las mentes naturales y a las mentes carnales. No nos podemos dejar intimidar por la opinión pública que no entiende ni comprende ni estuvo en el secreto cuando yo escuché la voz de Dios. Hablábamos con Dayana, que ella le enseñaba a los niños sobre Noé, y Noé ha sido uno de los personajes de fe para mí preferido, porque Noé, Ray, dura casi 120 años hablando una locura, construyendo un arca donde nunca ha llovido. Imagínate el viejo mundo o el mundo antiguo, las críticas, cómo le llovían a Noé. Cómo se burlaban de los hijos de Noé y decían: tu papá es un viejo loco. ¿Cómo él está construyendo un barco donde nunca ha llovido? Tenemos más de 500 años de existencia, o mil años, mil y pico, y nunca ha llovido del cielo. Tu papá es loco, debería de mudarte de esa casa. Me encanta la fidelidad de Noé a la visión de Dios. Me encanta la espiritualidad de Noé en Dios, al no dejar que la opinión pública lo influenciara para dejar de hacer lo que Dios le dijo que hicieran. Sigo paro. Y hoy podemos ver predicadores que dejan de hablar lo de Dios porque no le va a caer bien al político, al gobernador, o al amigo, o al profesor, o al científico. Debemos de entender lo que dice Pablo: la mente carnal y natural no percibe las cosas del Espíritu.
Yo tengo que ser fiel 120 años. De eso voy a hablar después. Predicando lo mismo. Viene un diluvio. Viene un diluvio. 30 años después, el muchachito que nació yendo a Noé, hablando de diluvio, se le para a los 30 años y le dice: ¿pero dónde está tu diluvio? Noé no tiene argumento para defenderse humanamente, pero sigue diciendo: viene un diluvio, viene un diluvio, viene un diluvio. Así que él vio el diluvio. Seamos fieles a lo que Dios ha dicho. Isaías es fiel y tal vez con un corazón quebrantado va delante del rey Ezequías y le dice: oye, somos amigos, pero no puedo negociarte ni cambiarte lo que Dios ha dicho. Morirás, dice el Señor. Tú sabes, nadie quiere recibir un Isaías que le diga: morirás. Todos queremos al Isaías del capítulo 19: te libraré, te bendeciré, te voy a expandir, yo estoy contigo, no te pondrán la mano, yo soy tu escudo, nadie te hará daño. Viene la residencia, vienen los papeles, pero nadie quiere al Isaías del capítulo 20, donde dice: arregla tu casa que morirás. ¿Hay alguien aquí? Es Isaías del capítulo 19, es el que la gente quiere ver en los congresos, es el que la gente quiere ver predicando, es el que la gente quiere ver en las redes, es el que quiere invitar a las iglesias grandes y pequeñas, al que profetiza lo bueno. Pero el del 20, no, ese tipo es un loco, ese tipo nada más habla de muerte. Pero es el mismo del 19, es el mismo del 20. Quien está cambiando la palabra no es Isaías, es el Dios de Isaías. Entonces, si tú nada más quieres recibir el capítulo 19 y no el 20, tú estás rechazando la voluntad de Dios. Pero fíjate algo, tiene que entregar el mensaje y le dice: morirás de la enfermedad que tiene. Cuando Sedequías escucha el mensaje de Isaías, no se puso a discutir y a decirle: ¿por qué tú me das palabra de maldad? No me maldiga, yo viviré. No, Sedequías sabía que esa misma boca fue que Dios usó para decirle su victoria. Por lo tanto, él sabe que lo que sale de la boca de Isaías se va a cumplir. Él sabe que no tiene que discutir con el profeta. Él sabe que no tiene que hacer cambiar al profeta. Él sabe irse a la fuente que mueve al profeta. Y dice: si yo discuto con Isaías, aquí nada va a cambiar. Pero si voy y me humillo ante el Dios que le habla a Isaías, algo puede cambiar para mi vida. Y en el capítulo, en el verso 2 dice: entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que haga memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Escuché esto. En otra historia, en crónica, dice que se humilló y oró a Dios. No se pone a pelear contra la voluntad de Dios. Hay gente aquí peleando contra la voluntad de Dios hoy, por lo que está sucediendo en el mundo. Primero consultemos a Dios a ver cuál es la voluntad de Dios en este momento, para que no nos encontremos ayunando y orando de barde en contra de lo que Dios decretó. Mi oración no debe de ser arrogante, demandante ante Dios, sino humilde. Te ruego, oh Jehová. La Biblia dice que Elías le dice acá: morirás por tu maldad, porque mataste a Nabot, morirás. Y él ciertamente, Elías era un profeta. ¿Y sabe qué hizo acá? No mandó a matar a Elías, sino que dice que andaba humillado y humildemente delante de Jehová, entendiendo que lo único que podía cambiar la opinión de Dios era un corazón humilde. Quizá Dios se compadeciera. ¿Y qué hizo Dios? Le dijo a Elías: ¿no ha visto cómo anda acá? Humilde. Dile que no voy a hacer lo que dije. Dios vive arrepintiéndose.
El detalle es que Dios se arrepiente, pero no cambia. Él es inmutable, no puede ser alterado. Puede cambiar de opinión, depende de nuestra reacción. Lo hizo con Israel. Le dijo: ustedes entrarán a la tierra que fluye leche y miel. Sin embargo, a lo que le prometió eso se le arrepintió y dijo: no haga yo tal cosa, morirán aquí en el desierto. Sigo paro. Pero la humillación va a captar el corazón de Dios. Si mi pueblo sobre el cual mi nombre se invoca es humillado, lo que hay que pedir en este tiempo es piedad y misericordia. No decretar y decir: yo decreto que se va. No, esto no es cuestión de demanda al cielo. Esto es cuestión de un juicio que necesita un mundo de rodillas rogándole a Dios. En mi país, yo me acuerdo, tenía yo como 6 años, 7 años, que cuando la tierra temblaba, yo miraba a la gente que se ponía de rodillas y se daba en el pecho y decía: misericordia, misericordia, y la tierra dejaba de temblar. Eso debemos de volver a hacer, arrodillarnos y pedir a Dios misericordia por este mundo. La humillación va a captar el corazón de Dios y puede detener el juicio de Dios. Él había determinado que Nínive iba a ser destruida, pero se humilló el rey, se humilló la nación entera, y Dios le dijo a Jonás: no traeré el juicio. Entonces Jonás se enoja y dice: oye, me hiciste viajar en un pez, tantas cosas para al final no matarlos. Y Dios le dice: Jonás, si se humillan, reconocen su pecado, yo soy piadoso y misericordioso. Están aquí. Entonces Sedequías, el rey, en vez de ponerse a cuestionar a Dios y a discutir y a quejarse y a decirle por qué, por qué, por qué, él no hace eso. Él se pone contra la pared y humilla su corazón y le ruega a Dios y le dice: por favor, perdóname. Y dice que lloró delante de Jehová. Escucha esto. Isaías estaba saliendo del reino, apenas estaba en el patio cuando viene la voz de Dios. Cuando tienes comunión, la voz de Dios te atrapa en cualquier lugar. Y vino la voz de Dios y le dijo a Isaías: devuélvete. ¿Cómo? ¿A quién más vas a matar? No, devuélvete. Dile a Sedequía que he oído su clamor y he visto su lágrima, y que por cuanto se ha humillado no morirás, sino que vivirás. Imagínate, media hora antes, no, 5 minutos antes, el mismo profeta que dice Jehová que morirás y no vivirás, es el mismo profeta que se devuelve y dice Jehová que no morirás, sino que vivirás. Isaías no le dice a Dios: pero le vas a volver loco, muere o no muere el hombre por fin. No, Isaías no está para cuestionar la decisión de Dios. Isaías está para profetizar lo que Dios le dice. Yo no estoy aquí para decirle a Dios lo que Él va a hacer. Yo estoy aquí para decir lo que Él va a hacer. No decirle a Dios qué puede o no puede hacer. Yo estoy aquí para decir lo que Él puede hacer. ¿Me siguen? Isaías llega y le dice: viejo amigo. Sedequías se sorprende porque ve a Isaías de nuevo, y que esa sensación de victoria comienza a empoderarse. Esa sensación de paz comienza a decirle que algo acaba de cambiar. Y Sedequías se queda atentamente a ver qué dice el profeta. Y el profeta le dice: mira, hace 5 minutos te dije que morirás. Bueno, Dios cambió de opinión. Dios dice que vivirá. Que por cuanto te humillaste, que tú estabas listo para morir, merecías morir. Sin embargo, tu humillación acaba de atraer la atención de la misericordia de Dios. Y dice Dios que no morirás, sino que vivirás. Y oye lo que dice el verso 4. Y antes que Isaías, escucha verso 5, perdón. Vuelve y di a Sedequía, príncipe de mi pueblo: así ha dicho Jehová, el Dios de David tu padre:
yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Y aquí que yo te sano. ¿Qué dice ahí? Yo. ¿Qué dice ahí Saraí? Yo te sano. Escucha bien. Yo te sano. Y al tercer día subirá a la casa de Jehová. Y añadiré a tus días 15 años. Y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Sirio. Ampararé esta ciudad por amor de mí mismo y por amor de David mi siervo. Y dijo Isaías: toma, escucha bien, toma masa de higo y ponla sobre la llaga y sanará. Escucha, Sedequías está oyendo el profeta que hace 5 minutos le dijo morirás, ahora le dice que vivirá. Es natural que pida una confirmación. En el verso 8, Sedequías había dicho a Isaías: ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa al tercer día? Una sanidad en 3 días. El hombre tiene día acostado con una llaga moribundo. Y Dios le dice: en los próximos 3 días comenzará un culto de alabanza en la casa de Jehová. Escucha lo que dice Dios. Lo primero que quiero que haga cuando te sane es que vaya a la casa de Jehová y me adore y exalte y bendiga mi nombre. Yo quiero decir a la gente que se preparen, porque viene el tiempo del cántico nuevo y de la alpa y de la alabanza de Dios. En los próximos 3 días, digo yo en Dios, que habrán gente sanada. En los próximos 3 días viene un cambio alrededor del globo terráqueo. Dijo yo en el nombre de Jesús. Escucha bien. Le estoy hablando a gente enferma. Le estoy hablando a gente que como Sedequías están en una cama. Esos familiares que tienen personas con respiradero, con entubado, personas que no pueden hablar, personas que se sienten que ya todo terminó. Le digo en el nombre del Dios con el que yo hablé, en el nombre de Jesús, que en los próximos 3 días habrá noticia nueva para esta tierra. En los próximos 3 días alguien se va a sanar. En los próximos 3 días subirán a la casa de Jehová, lo exaltarán y lo alabarán. Hay un tiempo, y vengo a hablarle de esto. Hay un tiempo señalado para que la cosa termine. Les digo que viene el tiempo donde subiremos como Sedequías y adoraremos y exaltaremos y glorificaremos las manifestaciones gloriosas y su gran misericordia. Fíjate lo que le dice: tú tienes semanas y meses que ha costado, moribundo, huele a muerte. Pero te dice Dios que en los próximos 3 días te cambiará ese vestido. Subirá a la casa de tu Dios, lo alabará, lo exaltará. Bailará y danzará como tu padre David. Así que mándale carta, mándale noticia al que toque el arpa, el pandero, al que toca los instrumentos. Porque yo en 3 días, oh, gloria a Dios. La enfermedad te digo que en 3 días te van a velar y van a llorar. Yo te digo que en 3 días va a cantar. Que en 3 días viene un cambio. Que en 3 días viene la bendición. Y hay gente allí que necesitan creer a mis palabras en el nombre del Dios Todopoderoso. Hay personas que están esperando ya que su familiar se muera. Han hecho los planes de la funeraria, cómo lo van a enterrar, qué flor le van a comprar. Pero qué tal si esta es la palabra que Dios ha decretado para tu familia. Qué tal si en los próximos 3 días, 3 semanas, 3 meses algo va a suceder. En 3 días, muerto, muere Jesús, pero en 3 días resucita. Lo que lo lloraron, en 3 días lo alabaron. Sigo, paro. Vienen los 3 días de Dios. En el segundo día nos dará vida, pero en el tercero nos resucitará. Dije que viene un tiempo de fin, donde va a terminar este caos que el mundo está viviendo. Y no va a terminar solo por la mano de un hombre. Va a terminar por la piedad, la misericordia del Dios Todopoderoso.
Yo le digo a las naciones: no es tiempo de arrogancia, no es tiempo de arrogancia, es tiempo de humillación. Dios quiere que esta generación, como Sedequía, entienda y diga: hay muerte en mi casa, pero si yo oro, si yo lloro a Dios, si yo me humillo al Dios del cielo, quizá Él tenga piedad de mí, y lo que la gente vea como muerte, Dios lo torne en vida. Me gusta esa parte. Le digo: en 3 días vas a subir a mi casa. Oye, la familia está esperando días para enterrarlo, y Dios cambia el diagnóstico y dice: en 3 días no te van a enterrar, en 3 días tú vas a danzar, en 3 días tú vas a alabar, en 3 días tú vas a bendecir mi nombre, vas a cantar cántico nuevo. Y yo les digo que hay gente mirándome hoy ahí en sus celulares, en sus computadores, en sus pantallas, y les digo en el nombre de Jesús que vienen los 3 días de Dios, donde el panorama oscuro va a cambiar, donde las cosas van a tomar curso otra vez, donde el caído se va a levantar, donde el desanimado va a tomar ánimo, donde el que perdió el empleo lo va a recuperar, donde el gozo de Dios vendrá a la casa de mucha gente. Hay gente que están lista para morir, pero hoy ese diagnóstico cambia, no por un médico, no por la ciencia, no por la medicina, sino por el mensaje de la palabra de Dios. Dije que hay diagnósticos que van a cambiar hoy. Urramashanda, hay diagnósticos que van a cambiar. Hay diagnósticos que van a cambiar en el nombre poderoso de Jesús. Hay gente que está esperando muerte, y Dios le va a dar vida. Dígale a alguien: Dios le va a dar vida. Dígale a alguien: Dios me va a dar vida. Oh, se acabó la muerte en muchos hogares. Va a terminar esa temporada de tristeza, de depresión, porque viene el tiempo de los 3 días de Dios. Se levanta el Sedequía que se pensaba que se moría, se va a levantar en los próximos 3 días, en las próximas 3 semanas o en los próximos 3 meses. Algo comienza a cambiar. Algo va a cambiar. Y escucha esto: cuando Sedequía escucha que no morirá, le dice a Dios y a Isaías: denme una señal. Y le dice Isaías: te voy a dar una señal que nadie la ha tenido. Había un reloj que solo tú mirabas la hora con cuando el sol lo golpeaba, daba sombra, la 12, la 1, la 2, la 3. ¿Se acuerdan de esos relojes antiguos? Y le dice Isaías: ¿sabe qué? Esta es la señal. Voy a devolver tu tiempo. Voy a hacer que cuando el sol golpee el reloj y la sombra dé la 2 de la tarde, voy a hacer que la sombra retroceda para atrás. Es una señal muy contundente que solo lo puede hacer Dios: devolver el tiempo. Cuando el sol llegó a la 2 de la tarde, dice que Isaías oró y le dijo a Sedequía, porque Sedequía dijo: bueno, que se adelante la sombra es normal, pero que retroceda no es normal, porque lo que Dios va a hacer con nosotros, Virginia, no es normal. Lo que Dios va a hacer con nosotros es algo anormal, sobrenatural. Lo que Dios va a hacer con tu vida no es normal, no es normal. Cuando todo se acabe, Dios estará contigo en abundancia. La abundancia, la bendición de Dios contigo no es normal. Alaba la gloria de Dios. Escucha esto. Y le dice: va a retroceder. Y cuando llegó a las 2 de la tarde, dice que Isaías oró. Y cuando oró, el sol retrocedió unos cuantos grados atrás. Entonces Sedequía se levanta y dice: bendito sea Dios, creo en su palabra, porque me dio una señal que no la puede dar un brujo, no la puede dar un médico, solo la puede dar el Señor de la vida, el Dios del tiempo. Oye lo que dice la Biblia: cuando oró Isaías, Dios retrocedió el sol, la sombra, el tiempo. ¿Por qué la oración de Isaías tuvo tanta efectividad? Porque no oró según sus sentidos, oró dentro de la voluntad o dentro de la profecía de Dios.
Y tú tienes que aprender a conocer la voluntad de Dios para no hacer oración tonta, ni a perder tiempo orando por cosas que Dios no te va a hacer caso. Noé era un hombre muy de fe y aparece entre los héroes de la fe, pero Noé nunca oró para que el diluvio no viniera, porque él sabía que ya Dios lo había decretado en su soberanía. Noé oró para que la gente se salvara, no para que el diluvio no cayera. Alaba la gloria de Dios. Tú tienes que aprender a conocer la voluntad de Dios para no hacer oraciones tontas y a ir al monte y perder tiempo tres noches orando por cosas que no están dentro del concepto y de la voluntad eterna de Dios. Los hombres y las mujeres de Dios consultan a Dios, y cuando saben lo que Dios quiere, pelean por eso hasta verlo cumplir. Por eso es que Elías sube al monte Carmelo y no hace una oración tonta. Elías no oró por nieve. ¿Cree usted que Dios no podía derramar nieve? Sí, pero Elías no oró por nieve, ni por granizo, ni por maná. Él sabía que Dios derramaba maná del cielo. No, Elías oró por lo que Dios dijo que orara: lluvia. ¿Me siguen? Entonces viene un tiempo, dice el Señor ahora, donde yo revelaré mi corazón a los íntimos, y a los que guardan en mi secreto le hablaré mis palabras, y conocerán mi voluntad y orarán con poder, porque orarán dentro del propósito eterno determinado por mí. Prepárense, porque se levanta la generación de los íntimos. Y yo profetizo que los Sedequías, que están a punto de morir, que ven que la cosa está mal, se levanta esa generación de Sedequías, donde no solo son sanados, sino que van a ver señales de Dios. Van a ver señales de Dios. Y yo quiero hablarle hoy y concluir. Como Sedequías, hay gente que puede estar muy enfermo y haber perdido la esperanza. Pero hoy Dios trajo este mensaje para decirte: yo soy el Dios que sanó a Sedequías. Yo sigo siendo el mismo Dios. El tiempo no me afecta. Habito la eternidad. Soy el mismo Dios que voy a extender mi mano sobre ti. Y de eso quiero hablar al final. Me atrae tanto la atención de esto, Ray, que dice Isaías a Sedequías: dice Jehová, yo te sanaré. Oye lo que dice. Ahí se reveló como Jehová Rafa. Yo soy el que te sana. Pero escucha. Y le dijo Dios: yo lo voy a sanar, dile. Ahora voy a usar un medio. Es una de las pocas veces que a Dios le da la voluntad de usar la naturaleza para cumplir su palabra, su sanidad. Y le dice: tomará hojas de higo y la pondrá en la llaga y él sanará. Escucha. Isaías le dice: mira, Sedequías, Dios dice que él te sana. Ay, gloria a Dios. Ponme la mano, ven. No, Dios no me dijo que te pusiera la mano. La sanidad de Dios para ti no va a ser yo ungiéndote con aceite. Mira que Jesús ponía la mano y sanaba. Jesús nunca le puso hoja a nadie para sanar, pero le dio la voluntad a Dios de usar hojas de higo. Hojas de higo. No estoy diciendo que busquen hojas de higo ahora contra el coronavirus, porque el poder no estaba en la hoja de higo, sino en la humillación de Sedequías y en el Dios que reveló. Y Dios le dice: toma hoja de higos, oye esto, Virginia, y pónsela en la llaga. Y cuando toman la hoja de higo y se la ponen en la llaga, la enfermedad desaparece y las llagas se sanan. Me atrajo tanto la atención. Esto le rompe la lógica a todos los científicos. Por eso el tema de hoy es: sánalo con hoja. Lo que Dios utilizó fue algo tan simple: hojas de higo. A Dios le encanta usar cosas muy sencillas para que no quede la duda de que la gloria es de Dios. Dios le dice a Moisés frente al mar rojo: dale un palo al mar. ¿Cómo? Si solo tócalo. Y toca el mar rojo con su vara y el mar rojo se abre. Dios siempre usa algo, pero en esta ocasión usó hoja de higo. ¿Qué lógica tiene que las hojas de higo sanen la llaga? Bueno, ahora
han hecho estudio y han descubierto que es una hoja y una fruta muy buena para muchas cosas, para muchas enfermedades. Sin embargo, lo que trae la sanidad no es la hoja de higo, es la revelación de la hoja de higo dada por Dios. Porque la hoja de higo estaba ahí en abundancia en el reino, pero nadie sabía que era la sanidad, que era el remedio para sanar a Sedequía. Si Dios no revela que la hoja de higo, Sedequía se muere teniendo el remedio en el patio, pero como no accedía a él porque no lo sabía, se iba a morir. Sigo paro. La revelación de Dios es la que trae el resultado que queremos. Sánalo con hoja de higo. Sánalo con hojas de higo. Dios usó la naturaleza para traer sanidad a este rey. Y yo creo que los próximos días Dios va a usar la misma tierra para traer la sanidad y para detener el coronavirus. Hay personas que están esperando que baje un ángel y diga: ve este coronavirus. ¿Y qué tal si Dios, como Isaías le dice, con hoja de higos? Dios le va a dar la visión, la revelación por su gran misericordia y por la humillación de las naciones. Dios le va a dar la revelación a alguien y le va a decir: con esto detén el coronavirus. Creemos en las sanidades y hemos tenido testimonio de gente sanada de coronavirus en los 2-3 semanas atrás. Él sana, pero Dios también puede usar cualquier medio o cualquier método. Sigo paro. No podemos tener una sola dirección y ser radical en un solo punto. Dios puede operar en diferentes formas, múltiples formas. Dios hoy te dice: vengo por esta puerta, pero mañana te dice: vengo por la otra. Tenemos que estar sensible y abierto a la dirección de Dios. Creemos en el poder de Dios para sanar. Aquí lo demostró: yo lo sanaré. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo? Con hojas de higo. Pero Jesús también dio sus hojas de higo. Lo único que le daré es su nombre. Él dijo: en mi nombre echarán fuera demonios, sanarán a los enfermos. Sigo paro. Un hombre, cuenta una anécdota, se estaba ahogando en el medio del mar y le dijo a Dios: yo he confiado en ti, yo espero que tú me salves. Yo sé que los que confían en ti no serán avergonzados, y tú eres mi socorro. Y le digo a Dios todas las promesas de los salmos. Y Dios dijo: amén, lo voy a salvar. Y vino alguien que era alguien que pescaba en una pequeña yolita. Y le digo: amigo, ¿quieres que lo ayude? Y él dijo: no, muchas gracias, estoy esperando que Dios me salve. El hombre tuvo que irse. Vino un barco, un crucero que pasó por ahí y lo vio. Se pararon, le tiraron una escalera y le dijeron: amigo, suba para dejarlo en el primer puerto que podamos. Le digo: no, muchas gracias por su interés. Yo esperé en Dios, yo espero en Dios y Él me va a salvar. Llegó un helicóptero y le vocearon desde lejos: amigo, venga que lo vamos a llevar a tierra firme. Muchas gracias, Dios me va a salvar. Después de 20 minutos, los brazos se le cansaron, vino una gran ola y el hombre se ahogó. Al fondo del mar el cuerpo, su espíritu sube a Dios. Cuando se encuentra en el cielo, le dice a Dios: ¿por qué? ¿Por qué si yo confié en ti, tú no me salvaste? Esperé en ti. Tu palabra dice que tú eras mi sostén y que tú eres quien me extenderá la mano. Esperé en ti. Yo le dije, y Dios le dice: ¿y qué tú querías que yo hiciera? Te mandé la yola, te mandé el crucero y te mandé el helicóptero. ¿Fuiste tú el que no quisiste? ¿Por qué? Porque nosotros los cristianos solo pensamos que de una forma que Dios lo va a hacer. Isaías había visto muchos milagros, pero nunca había visto que Dios usara unas hojas para sanar a un rey. Entonces, seamos abiertos a los mecanismos y métodos de Dios. Porque Dios puede usar mis manos ahora mismo para orar por ti y tú sanarte. Pero Dios puede usar una hoja de higo para sanarte. O puede usar la mano de un doctor para traer la sanidad. Dios usa lo que Él quiera y cuando Él quiera. Están aquí. Así que finalizo diciéndole lo siguiente:
Sedequías se levantó, su esposa, sus hijos, que estaban alrededor de la cama esperando que muriera, tuvieron que cambiar ese panorama de lágrima y convertirlo en una fiesta. Subió al templo y alabó a Dios. Dios le dio 15 años más. Y yo sé que hay gente que sus días posiblemente han terminado como Sedequías. Su esperanza ha terminado. Posiblemente su fe aún está menguando. Tienen tanto dolor en sus huesos, en sus pulmones, enfermo con diferentes enfermedades. Y las enfermedades y el síntoma que tiene le gritan de que pronto morirán. La pregunta es: si vas a morir, ¿por qué razón me estás viendo? Si no hay solución para ti, Dios hubiese ingeniado la forma de que tú no oyeras esta palabra. Si está oyendo tú estas palabras y ha captado tu atención y siente que algo comenzó a revivir dentro de ti, es porque Dios determinó cambiar la muerte por vida. Es porque los próximos días vas a tener noticia buena y no mala. Es porque tu papá y tu mamá no van a morir. Es porque algo de Dios, el favor de Dios se va a extender sobre tu casa. Es porque la misericordia, la sanidad, la liberación de Dios va a llegar a los tuyos. Si tú fuera a morir, yo te garantizo, yo he aprendido esto por muchos años, que nada sucede por suceder. Cuando está bajo la atmósfera del poder de Dios, todo está fríamente calculado. Es imposible que tú me estés viendo y que tu vida siga igual. Si estás allí y si arde tu corazón y diagnosticaron tu muerte, diagnosticaron el fin de tu vida por la enfermedad que tiene, alguien dijo que perdiste el empleo y que va a empobrecer, no sé cuál es tu problema. Si tú fuera a tener un fin este año, tú no estuvieras oyéndome a mí ahora. Escucha esto: no hay que ser profeta para saber lo próximo que va a pasar. Dije que si tú estás como Sedequías en cama o en una situación difícil, especialmente con este problema que hay en el mundo, este virus, y te sientes desolada, desolado, desanimado, pensando que vas a morir, si tú fuera a morir, tú no estuvieras mirándome ahora mismo. Porque Dios todo lo tiene bajo control. Y si tú pudiste conectarte a cualquier plataforma de las redes de nuestro ministerio y me está mirando y me está oyendo, donde sea que esté, es porque tu vida no va a terminar como tú pensabas. Yo soy el Isaías para ti. Soy el Isaías que trae el mensaje de Dios y te dice: no morirás, sino que vivirás. No sé cuál es tu condición, no sé cuán desanimada o desanimado esté al no tener los resultados que tú quieres, pero si está allí conectada, conectado, es porque los próximos minutos, cuando yo ore, algo va a comenzar a cambiar en el nombre de Jesús. Dios va a cambiar tu panorama y la presencia de Dios va a hacer que las cosas sucedan a tu favor. Los teléfonos están allí, queremos orar por ti. Sabemos que Dios tiene un plan, sabemos que Dios tiene un propósito. Sánalo con hojas. Te digo en el nombre de Jesús que no morirás, sino que vivirás. Dios añade a tus días años. Te levantará de esa cama, te levantará de esa depresión, te levantará de esa angustia, te levantará de ese tiempo tan difícil en que piensa que no tendrá fin. ¿Cómo me agrada esas palabras? Dile que entre día, aleluya, va a subir a mi casa
¿Y a qué va a subir Sedequía a la casa de Dios? ¿A llorar o a agradecer y a cantar? Cantar. Dile que va a subir a mi casa y me va a volver a adorar. Que sus labios se van a abrir en adoración y exaltación. Amén. Le digo a usted en el nombre de Jesús que se preparen, porque en los próximos días van a subir a la casa de Dios a cantar, a alabarle, a adorarle, a agradecerle, a exaltar su nombre y a reconocer lo piadoso, misericordioso y maravilloso que es nuestro Dios. El único que dirige a los pastores, a la iglesia, es el Espíritu Santo de Dios. Somos tan importantes para Dios que Él puso lo mejor de Él en nosotros, su Espíritu, y nos hizo habitación de Él para dirigirnos desde adentro hacia afuera. Conociendo al Espíritu Santo, libro del pastor Juan Carlos Harrigan. Adquiérelo hoy mismo y te aseguro que tu vida no será igual.